¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Espero que la vida me los esté tratando bien bonito a todos y a todas. Y bueno, antes de comenzar con todo este video, primero que nada quiero agradecerles por regalarme un poquito de su tiempo y estar aquí presentes viendo mi video. Me ayudan mucho, yo se los agradezco de todo corazón. Y en segunda, quiero hacerles una mención muy importante, y esto es que si yo les muestro lo poquito mucho que estoy haciendo aquí en mi casa, es sin ningún afán. Simplemente me gusta mostrarles tanto lo bueno como lo malo. Hace poco vivimos una mala experiencia, yo se los compartí. Y pues ya quedó atrás, no lo he olvidado, pero tiempo al tiempo. De igual manera les muestro todo esto porque a veces necesitamos vivir la experiencia a través de otras personas, amigas. Entonces a mí me ha pasado que yo veo videos y digo, eso sí me gusta, eso no me gusta, eso lo quiero en mi casa, eso no lo quiero en mi casa. Entonces este video es precisamente para eso. Yo sé que a muchos no les gustó el muro que pusimos o inclusive lo de las escaleras. Me comentan que ya no voy a poder subir muebles a la parte de arriba, pero miren, ustedes tranquilas y yo nerviosa. Aquí pues yo vivo con el carpintero, entonces no hay ningún problema, no hay fallas. Si es un mueble grande, pues obviamente se tiene que armar en la parte de arriba, pero si es pequeño, igual se arma aquí abajo y se sube sin ningún problema. Pero bueno, a lo que iba también es que pues todos tenemos gustos y necesidades distintas. Entonces, todo esto que se hizo fue acorde a las necesidades que yo tengo y también a las de mi familia. De igual manera, pues no salió tal cual yo lo tenía planeado porque pues no era así la cosa, ¿no? Las escaleras no me las tenían que haber obstruido. Pero es entrar en un dilema otra vez y sacar las cosas del video antepasado. Entonces, mejor así lo dejamos. Hay que darle solución, como les comenté. No hay que quejarse. Y bueno, ustedes pudieron ver en clips anteriores que otra persona, otro albañil, Don Polo, un saludote. Es bien buena onda ese señor. Fue el que nos arregló como que todo el problemita, porque sí hubieron bastantitas fallas. Amigas, pues bueno, les cuento, ya quedó todo lo del muro. Como pueden ver, bueno, ya les enseñé desde el día de ayer que terminó el señor. Ya está completamente terminado. Ya nada más por último falta darle su manita de gato para que se vea bien diferente. Estamos pensando de qué color lo vamos a pintar, de qué color se vería bonito. Y pues ya posteriormente, pues seguir con lo que sigue. Vamos a empezar a limpiar muy bien la parte de adentro para guardar ya la herramienta. Vamos a tallar también las escaleras, porque vean cómo están en estos momentos. Están muy sucias y se les tiene que dar su buena tallada, la tenemos que pintar también. En sí, nuestros planes son colocar madera sobre las escaleras, que sean de tipo cemento por la parte de enfrente y con madera por la parte de arriba como tablón. Aquí les voy a dejar una foto para que se den una idea más o menos. Pero pues para eso todavía falta rato, así que pues las vamos a estar pintando nuevamente de color negro, porque pues el negro se ve bien elegante y pues se ve bien chido. Entonces, de color negro, pero primero obviamente le vamos a dar su tallada para quitarle todo el exceso de material que le cayó encima. De igual manera voy a checar el reacomodo de todos los cuadros que iban en la parte de acá. Vean, nada más está este, pero pues voy a checar todo lo que falta, porque hubo unos que quedaron en la parte de acá abajo y no sé si me siga gustando que estén ahí. Bueno, o sea, sí me va a seguir gustando que estén ahí, pero no tan abajito, porque aquí quiero meter decoración. Además de que Maya viene para acá y se echa en cualquier parte. Entonces, son muchas cosas de pensar. Estamos decidiendo qué color le vamos a meter a este muro. Me encontré este que le metimos al cuarto del Emi. Es de Bodega Aurrera y es el tono tornillo. Ya le hice una pequeña prueba por acá, pero no sé si se ve muy oscuro. Bueno, creo que en la cámara sí, en persona no tanto. Además, el hambrín iría encima, porque aquí ya no colocaríamos la hoja que pusimos atrás de las tablas de madera. Ya mejor pintaríamos el muro para más fácil. Entonces no sabemos si meterle este tono o meterle algo más acorde, así como ahí. Como más cafezoso, no sé. Ahorita que nos decidamos, ya les actualizo. Bueno, pues ya regresamos súper acalorados. La neta es que vengo sudando y luego me llevé el cabello suelto, imagínense, porque ya traigo piojos. Pero bueno, les voy a enseñar qué fue lo que compramos. Para empezar, me traje este cepillito porque ahorita tengo que tallar súper bien las escaleras para quitarle todo el material. Y pues ya después las escaleras obviamente también se van a pintar. Ya les expliqué que yo les quiero colocar madera en la parte de encima, pero en lo que eso sucede las vamos a pintar por lo mientras. Me traje una brocha del número 4, también una brocha del número 2. Solamente yo voy a pintar porque rulas ahorita va a ser otra cosa, entonces con esas es suficiente. Nos decidimos por el tono tornillo para aplicárselo al muro que les había contado. Está bonito este tono, muy bonito.
también nos trajimos este, que es la igualación del tono ostión de la Comex, pero pues este es de Bodega Aurrera. Entonces creo que es el tono cascarón. También una playerita para Elisa porque la encontramos en oferta. Ay, güey, acá está. Es básica, es una grisecita. Está en su primer liquidación en 60.03. Y pues ya por último, tres tubos de silicón. Esta ocasión fue blanco para economizar, es más barato. Esto es para pegar el ambrín en el muro. Muy probablemente a estas alturas ya se habrán dado cuenta que cambié el diseño que tenía inicialmente, y es que cuando comenzó todo o cuando imaginé todo esto en mi cabeza, todo lucía muy bien y sentía que ese muro que estaba luego subiendo las escaleras iba a ser muy funcional. Por si no han visto ese video, aquí les dejo una fotito de cómo estaba el asunto, y si no, pues vayan y chútense todo el video anterior, bueno, el antepasado. Pues sí, les digo, lucía todo muy bien, pero a la hora ya no me gustó. Entonces, pues bueno, todos cometemos errores, ¿no? Yo cometí ese error y pues ni modo. Le dije al señor Polo que si me lo podía retirar ese muro, me dijo que no había ninguna bronca, me lo quitó y así es como quedó. Oigan, a mí me gustó mucho, la verdad es que sí me gustó mucho, lo aplanó y también arregló los desperfectos que había dejado pues el albañil anterior con el que salimos de problemas, y pues a mí me gusta, oigan. Y vean aquí nada más, mi Elisita está pintando, me está ayudando a pintar, mi niña. Es muy acomedida y eso me gusta. Que sea chambeadora desde chiquita, que meta mano, que no se raje para nada y que sea como su madre. Porque sí, yo soy de esa idea, que hay que dejarle buenas bases a nuestros hijos para el día que pues ya no podamos estar aquí físicamente, ellos sepan qué hacer cuando sean adultos, sean personas responsables, que sean personas trabajadoras, luchonas. Esas son las mejores bases, y eso me lo enseñó muchísimo mi mamá y mi papá, mucho, mucho, mucho. Pero bueno, ya me desvié de tema también, ¿verdad? Ya saben que yo cuando se trata de chisme, me voy por otro lado. Ahorita ya nada más estoy pintando, amigas, junto con el Rulas. Les había dicho que yo iba a pintar sola, pero pues no, me dijo que él me ayudaba. Yo me acomodé más con la brocha chiquita, también lo pudimos haber hecho con rodillo, pero no me gusta el rodillo, siento que desperdicias mucha pintura, entonces pues bueno, yo soy 100% de brocha, además de que estoy más acostumbrada con el rodillo, como que no tengo tanta experiencia. Cuando he tocado un rodillo, la neta es que pues no, la riego bien, bien feo, pero bueno, así va quedando más o menos. El color me gustó muchísimo. Y ya por último estoy enjuagando las brochas, eso es muy importante porque si no después tenemos que estar compre y compre y se nos echan a perder, se hacen todas tiesas, más tiesas que mi cabello cuando no me baño. No es cierto, así me baño. Pero bueno, ya están sacudiditas y todo. Ya quedó completamente pintado el muro, falta la parte de atrás y también falta este extremo de acá, pero este ladito de acá, esta esquinita va a ir del tono cascarilla. Yo creo que ahorita me voy a aventar esta partecita de acá. Bueno, toda esta pared. En lo que Rulas se avienta lo de las escaleras. Acá no les he contado bien, pero a ver, les voy explicando un poquito. Bueno, por cierto, el muro se ve un poquito manchado porque hay partes que todavía no secan del todo. Tenemos prendido el ventilador para que sea más rápido. Ayer yo lo que les mostré fue que le estuvimos rellenando toda la orillita de acá, porque hay escalones que sí estaban completamente pegados a la pared, pero había otros que tenían un hoyo grande, entonces se le estuvo echando mezcla en la parte de aquí adentro. Fue casi en todos los escalones, bueno, no en todos, fue en la mayoría. Bueno, ya una vez hecho eso, ahorita lo que vamos a estar haciendo es que vamos a emparejar esta parte con el otro albañil que contratamos. La neta es que no le pedimos esto porque sentimos que ya es más fácil. Nos sobró bastante material, entonces con eso que tenemos le vamos a emparejar acá lo más que se pueda, porque aquí se ve como mordido. Esto de hecho nos lo dejó así el primer albañil, así nos lo entregó, dijo que no le iba a hacer más, que no sé qué tanto. Pero pues bueno, ahorita nosotros le vamos a arreglar, le vamos a dejar lo más parejito que se pueda. Y ya una vez que esté completamente parejito, le vamos a pintar del mismo tono que le acabamos de aplicar a este muro. Y las escaleras, pues como les comento, las vamos a pintar provisionalmente de color negro, pero esa pintura sí la tenemos que comprar en la Comex, porque no la queremos mate ni tampoco brillosa, la queremos como satinada.
Después de mucho pensar qué es lo que le íbamos a aplicar a esta parte para alisar un poquito las escaleras, bueno, esta parte de las escaleras, decidimos que la mejor opción era el cemento porque teníamos casi un bulto lleno que nos sobró del trabajo que nos hicieron. Entonces, bueno, definitivamente cometimos otro error porque no quedó bien. Rulas lo estaba aplicando al principio y como que no le gustó a él, me preguntaba qué tal se ve y le dije que no. Le dije, la neta, se ve muy mordido todo, se ve feo. Entonces, con una espátula comencé a retirar todo lo que ya había aplicado Rulas, porque les digo que no me gustó, y si no te gusta, pues no te gusta y ya. Entonces él me dijo, no, pues a lo mejor con una lija queda, y empezó a lijar el escalón de abajo, y sí quedaba muy suavecito, pero había escalones donde tenían muchas hendiduras, entonces de nada hubiera servido una lija, y le dije que no. Dije, ni te canses, porque sabes, se va a hacer mucho polvo y no se va a ver bonito de todas maneras, así que preparé tantito estuco. Yo me sentí bien, bien pro, y dije, vamos a hacerlo con estuco, y sí, ahí sí, para que vean, la atiné, porque sí empezó a quedar todo muy bien. Yo decidí aplicarlo con una espátula chiquita, porque la verdad es que la llana se me hace muy estorbosa, está muy grande, entonces no soy muy experta en esos asuntos, y con esto se me facilitó muchísimo. Esta espátula la compramos en la Tlapalería hace mucho tiempo y nos costó como 15 pesos. Era la más baratita y de verdad es la que mejor me ha funcionado para muchísimas cosas aquí en la casa. Al principio como que no me acomodaba muy bien y me quedaba medio raro el asunto, pero ya después como que vas agarrando un poquito de experiencia y lo vas haciendo mejor. Ya al último, pues ya que se aplicó esto, ya cambió un poquito el asunto. Ya antes de que se secara por completo, eso sí es súper importante, Rulas, con una flota que tenemos, le empezó a pasar, la mojaba y se la pasaba por encimita, dándole movimientos circulares para poderle quitar todas las líneas o las enmarcaciones que no nos gustaban. Y por cierto, si están escuchando mucho ruido de fondo es porque están trabajando al ladito de mi casa, como ya lo saben. Entonces, pues bueno, no me podía esperar a meterles el audio después, porque si no se iban a quedar sin video. Entonces va a tocar soportar un poquito de martillazos, amigas, pero pues no pasa nada. Espero que mi voz se escuche bien y se entienda bien. Y bueno, aquí les estoy mostrando cómo es que está quedando. Ya vieron que se ve bien distinto. Si no tienen flota, porque también llega a pasar que no hay flota y si ustedes lo quieren hacer, pueden utilizar el... ¿Sí ven que hay tapetitos esos de foamy? Bueno, pues esos tapetitos lo cortan y con ese mismo se lo pasan y listo. Es lo mismo, es la misma función y la verdad es que les va a durar más. Y bueno, en lo que Rulas terminaba de pasarle la flota a todos los escalones, yo agarré una tablita y la envolví con una lija para estar lijando toda la pared, como las salpicaduras que tenía de yeso y de cemento, porque a continuación voy a pintar esa pared. Entonces no quiero que tenga chipotes por aquí, chipotes por allá. Esto se los recomiendo mucho cuando ustedes vayan a lijar algo, en dado caso que, igual que nosotros, no tengan una lijadora profesional. Esto lo pueden hacer para evitar que se vayan a lastimar las manos y la verdad es que es mucho más rápido, mucho más fácil. Se los recomiendo 100%. Y pues ya nada, ya después que terminé de lijar toda esta pared, ahora sí le voy a pasar la escoba para quitarle todo el exceso de polvo y para que a la hora que le vaya a aplicar la nueva capa de pintura no se vaya a estropear para nada y no vaya a tener ningún inconveniente, porque el polvo sí de verdad es muy malo en muchos aspectos. Myself today, thinking how I changed, how I really don't care if you are here or if you don't stay. Now I'm feeling those winter blues, but I don't wanna cry. All we ever do is laugh it off, and I'm sick and I don't know why. You remember that night we met? Thought you looked so fine. Guess we have to agree to disagree for this one last time.
pretty weird that day when we did not exchange our hellos. I wasn't looking out for you, I'm sorry, I'm so shallow. But I'm still looking forward to watching part two of Deathly Hallows with you. Y creo que todo este video me la pasé pintando, limpiando, pero siento que es lo más importante ante cualquier remodelación, porque tenemos que dejar completamente limpia el área para poder empezar a hacer otras cosas, decorar, cualquier otra cosa. Entonces ahorita, pues bueno, estoy pintando la parte de arriba, la pequeña losa que nos echaron, bueno, ni tan pequeña, porque yo la quería un poquito más estrecha, pero quedó más ancha. Pero bueno, esa no es la situación. Como ven, yo quepo hasta sentada en esa parte, entonces está súper bien, porque a la hora que tenga que pintar como la parte de arribita, siento que me va a facilitar un poquito más. Porque de verdad les juro que esta parte de la casa es la más alta. El techo está súper, súper alto y es muy difícil alcanzarlo. Solamente se puede como con una extensible de rodillo. Pero pues no les digo, no me gusta pintar con rodillo. Además de que la pared de esa parte no se presta para pintar con rodillo. Entonces, pues bueno, se le va a facilitar un poquito más a Rulas que a mí, digámoslo así. Porque a mí me dan miedo las alturas y el que se la rifa en todo eso es él. Y ya ahorita, una vez pintando todo esto, me voy a pasar ahora sí a los escalones. Voy a pintar uno por uno y solamente por la parte donde le estuve colocando el estuco, para ya después poderle dar su buena lavada y tallarla súper bien, oigan, porque hay mugre por todos lados y pues les hace falta una buena lavadita, una ventadita de agua, pero eso lo vamos a hacer más adelante, que ya estén completamente secos. Ahorita nos vamos a pasar a quitar todo lo que está en la parte de la pantalla. Primero la desmontamos y ya posteriormente le colocamos las patitas que esta lleva. Nosotros las teníamos guardadas porque si vieron la teníamos la pantalla empotrada, pero pues las patitas sirven para cuando la quieras poner en algún mueblecito o así. Siento que no es lo más recomendable cuando hay niños en casa, pero bueno, cada quien sus necesidades, vuelvo a repetir. Es bien importante retirar los paquetes para después poder resanar estos hoyitos, porque si no lo hacemos corremos el riesgo de que nos quede algún chichoncito y no se vea pareja la pared. Entonces se los recomiendo mucho que lo hagan también. No cuesta tanto trabajo, en este caso lo hizo Rulas, pero también yo me he aventado esa chamba y no cuesta trabajo. Ya después nos vamos a pasar a medir la pared para que el soporte quede bien centrado y la televisión quede a la distancia que nosotros deseamos y a la altura también. Oigan, ¿y qué les cuento? Que aquí fue donde se nos vino el trabajo pesado, donde sudamos la gota gorda, pero teníamos que quitar a como de lugar este alambrín que habíamos hecho nosotros con tiempo atrás. Este mismo año creo que lo hicimos, pero pues bueno, se va a mover de lugar. Simplemente compramos las tablitas y el fondo que tiene en la parte de atrás lo reutilizamos de la puerta del closet del Emiliano, por si no han visto ese video.
Vayan y véanlo, nos quedó bien bonito todo su cuarto, ahí humildemente. Pero pues bueno, le estoy quitando nada más algunas pijas que no me acordaba que tenía, porque sí lo tuvimos que sostener muy bien a la pared, porque las tablitas pues sí están un poquito pesadas, pero pues no es la gran cosa. Lo que nos costó mucho trabajo fue quitar tabla por tabla. En un inicio queríamos arrancar todo tal cual así, pero después nos acordamos que ocupábamos otras medidas de las tablitas, entonces la mejor opción fue quitar tabla por tabla, y en lo que Rulas las iba quitando, ya despuesito me las iba pasando y yo con un cuchillo le iba retirando todo el silicón. El silicón no estaba tan viejito y en las instrucciones decía que pues si el silicón ya estaba amarillo o así, sí se le tenía que retirar completamente, pero este no, o sea, estaba casi nuevecito, pero pues ya estaba usado, entonces de igual manera le retiré lo más que pude con el cuchillo, y esto fue tabla por tabla, imagínense todo lo que me cansé. De hecho era 15 de septiembre y nosotros estábamos trabajando, pero pues ni modo, amigas, tocó trabajar. Inclusive por eso mismo no les grabé qué fue lo que hicimos, porque básicamente nos la pasamos todo el día trabajando. Hicimos de rápido unos pambacitos. En un inicio yo tenía como ganas de unos taquitos, pero ese día no abrieron los de los tacos. Tuvimos que hacer los pambazos de rápido, nos la pasamos aquí todo el santo día, terminamos hasta en la noche. Pero pues bueno, se disfruta, no siempre vamos a estar festejando, ¿verdad? De repente hay otras cosas que se nos atraviesan y pues ni modo, tenemos que aplicarnos. Aquí ya por último, pues ya nada más Rula se está rompiendo esa hojita. Bueno, el fondo que les digo ya no lo íbamos a ocupar y para que no hiciera espacio, pues lo rompió. Y lo sacó a la parte de afuera, porque en la parte de afuera teníamos un relajo. Eso no se los enseñé ni se los grabé, pero sí, el primer albañil nos dejó un desmadre. Pues ya quedó, chicas, el muro está completamente sin lambrín, sin nada de nada. Como esta parte no la habíamos aplanado desde que aplanamos el resto de la pared, ahora nos toca chambearle todo esto, pero pues tenemos que comprar obviamente un estuco, un ready mix, para estar aplanando eso y que ya todo quede parejito. Bueno, y ya por este lado simplemente es colocar las tablas. Ahorita pues yo creo que nos vamos a dormir tarde, pero de que hoy terminamos ese muro, hoy lo terminamos. Básicamente lo único que quedaría pendiente sería las escaleras, porque no compramos la pintura negra que necesitamos, pero sí, ya es poquito. Thank you.
¿Ya está cayendo? Ya. Después de haber tallado escalón por escalón completamente a mano, fue cansado, pero pues valió la pena. También tallamos lo que va a ser nuestra nueva bodeguita donde vamos a guardar la herramienta. Pues ya, le enjuagamos muy bien y ya después le estoy dando una trapeada. Siento que no era necesario, pero le tenía que secar de alguna manera, así que preparé agua con Fabuloso del Moradito y también un chorrote de cloro porque me gusta que huela bien limpio. Y pues bueno, aquí pueden ver que sí se está viendo realmente un cambio. Vamos poquito a poquito, pasito a pasito, pero un paso bien seguro. Ya vieron que también el lambrín ya quedó completamente listo. No sabemos si meterle más tablitas o simplemente dejarlo con esas que tiene. De igual manera podría funcionar así como está. Aquí el piso parece que está sucio, pero no. El primer señor que nos trabajó muy cochino. Aquí les dejo una foto para que ustedes lo vean con sus propios ojos. Entonces, ese cemento que ya no se quitó del piso, por más que le tallamos, le raspamos y de todo, pues no se quitó. Pero bueno, aquí con el agua que nos sobró también le dimos una medio lavadita en la parte de aquí afuera para que se mantuviera un poquito más limpio. Porque les digo, están trabajando la de mi casa, entonces por más que uno quiera tener limpio, pues es imposible. Y hasta el final, hasta que terminen los señores. Y bueno, aquí está todo lo que vamos a meter ya al nuevo espacio que tenemos. No son tantas cosas, simplemente es herramienta y algunas tablas. Las tablas no las tiramos porque de ahí mismo salen a veces mueblecitos que nosotros ocupamos para aquí para la casa. Entonces es buena idea guardarlas porque pues están buenas, oigan, están muy buenas. Al igual aún sigo pensando cómo es que quiero el mueblecito de la televisión. Muy probablemente sea modular, esto quiere decir que sea en dos o más partes. Muy probablemente sea en dos partes. Estoy pensando también en qué colores le quiero meter. Si tienen alguna idea, mándenmela o déjenme en los comentarios. Dos cabezas piensan mejor que una, así que pues bueno, yo se los agradezco un montón si me dicen o me dan algún consejito. Y en lo que estoy ayudando a las rulas a meter todo, también estoy cocinando, oigan, porque ya saben que aquí somos 4x4 y en lo que estoy haciendo una cosa, estoy haciendo 10 cosas más, pero bueno, pues ya también vamos a terminar de meter las cajas que van ahí. Las cajas pasan sin problemas, sin ninguna bronca, hay muy buen espacio, está muy bien la altura también. A Rulas le cuesta un poquito y se tiene que agachar porque está más alto, pero yo paso sin ninguna bronca, se los juro que ni me despeino el copete ni nada, ¿eh? Pero bueno, chicas, de alguna manera esto simplemente es un adelantito de todo lo poquito que hemos hecho aquí en casa, como también esto que les voy a enseñar a continuación, son unas compras que hice por Mercado Libre, no es patrocinio ni nada, yo lo compré con mi propio dinerito, pero bueno, esto ya lo van a ver en el siguiente video obviamente, pero aquí se los quiero enseñar de una vez, son unas lamparitas que pedí para estarlas colocando en la parte de arriba de la pantalla, más arriba, ya se imaginarán más o menos ustedes, pero sí tiene una luz muy bonita, tiene dos foquitos, puede alumbrar tanto arriba como abajo, está muy padre esta lámpara, viene el paquetito de dos obviamente, y aquí les voy a enseñar también todo lo que viene, viene este imán para que tú la puedas mover y poner en la dirección que tú elijas, tiene su control cada lámpara para que le cambies desde lejecitos, tiene sus taquetes, sus tornillos, su cable USB para cargarlas y también una cinta doble cara en dado caso de que no la quieras fijar a la pared o al techo en dado caso.
También pedí estas lamparitas para estarlas colocando en la parte de adentro de la mini bodega. Son chiquitas y en la parte de aquí tienen imán también donde les enseñé. De esta parte de aquí se cargan. Puedes colocar las tres con el cable USB, se conecta a la luz y se carga súper rápido. Y aquí ya por último unas fundas que les voy a enseñar en el siguiente video. Pero bueno, cuídense mucho y hasta aquí llegamos porque ya se me acabó el tiempo y yo hablé.